Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Quimera Evo 37. Y como dice el título aquí, el Lancia 037 está de vuelta. Bueno, como sabemos, este icónico coche deportivo italiano vuelve a nacer, pero esta vez bajo el sello de Quimera Automobili. Y, y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno. Bueno, existe un proyecto que se está cosiendo a fuego lento en Italia y que promete dibujar una sonrisa de oreja de oreja a oreja en la cara de todos aquellos eh, fans del mundo automotor en general y también de, los, eh, de las competencias rally en particular. Bueno, se dice, se dice esto ya que la compañía Quimera Automobili. Eh, anunció sus planes de lanzar al mercado un espectacular eh, supercar que va a rendir eh, tributo a toda una leyenda como es el Lancia 037 original, o sea, el último coche, eh, el último automóvil 2WD eh, que ganó un campeonato mundial eh, de rally. Bueno, como sabemos, esta compañía italiana se especializa en la restauración de joyas clásicas de... Eh, de, de, del, del Rally, particularmente máquinas como máquinas de la marca Lancia, como los Teltas, Tratos y por supuesto el 037. El nuevo pro, este nuevo proyecto tiene el nombre de Quimera Evo 37 y es un automóvil desarrollado desde cero que se mantiene fiel al diseño y la ingeniería del de modelo original. Para ello, esta, esta empresa eh, contrató ingenieros que en aquel día trabajaron para la mismísima marca Lancia, hoy en día filial de Stellantis, en el desarrollo de este 037 con el propósito de que sirvan de gran ayuda a la hora de crear esta eh, reencarnación moderna de esta, de esta histórica máquina. Bueno, eh, uno de los nombres que más destaca es, de, es el de Claudio Lombardi. El ingeniero detrás del motor de rally eh, sobrealimentado de 4 cilindros del modelo 037, con su presencia en el proyecto, se trató de utilizar un diseño similar al del bloque eh, que usaba el Delta S4, es decir, también posee turboalimentación. Así, este motor eh, de 1, no de 2,1 litros es, es capaz de tener como potencia 500 caballos y como par máximo 550 nm. Toda esa energía se envía hacia las ruedas posteriores a través de una caja de cambios, ya sea manual o, sec o secuencial. La automotriz italiana nos facilitó las prestaciones de este modelo. Bueno, lo que sí comentó es que este coche deportivo eh, utiliza un chasis tubular autoportante como el modelo S4, acompañado por una suspensión rediseñada que se apoya en unos amortiguadores ajustables marca Ollins y, y un equipo de frenos eh, de, la, de la firma Brembo. Las llantas eh, poseen diámetros de 18 y 19 pulgadas y están montadas sobre unos neumáticos de la firma eh, también italiana Pidelli. Eh, dado que este Quimera Evo 37 eh, promete un peso ligero por debajo de los 1.000 kilos, esta re recreación moderna del modelo C037 no, debería ser realmente emocionante para manejar. Su producción, por supuesto, va a estar limitada a solamente 37 ejemplares y la presentación tendrá... Y la presentación en público tendrá lugar para la próxima versión 2021 eh, del Goodwood Festival de Speed. Las pri, la primeras unidades van, se van a fabricar eh, en el mes de septiembre y el precio de esta máquina es de eh, 480 mil euros, algo así como 460 millones de pesos chilenos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.